Hello, holy, 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 hi guys. Holy, holy, holy. Anyway, this is gonna be my full recording to improve, to see my improvements, you know, in punching, speed, and 40 pounds back out there. Today is Tuesday, June 23rd. Here 2020 is 7:06 a.m. Pacific time. I am Jose Ramon Abinia Aguila. So my first video, I mean, I look like I was punching too slow, you know, like that's slow motion, you know, the way it look when I saw my recording, you know. I said I need to improve my speeding and punch. Then I got a second recording and notice, I mean, there were more speed, but the punching was not good enough, okay? But then I got my third recording and apparently improved a lot, but not enough. Look like the punch I had there, I mean, was look too slow for me, you know, that kind of punch. I gotta do a better punch, you know, hitting the back, I mean, faster. That was too slow, but I mean, you know. Either way, get someone like that, I mean, it's good, but anyway, I need to improve the speed of the punching throw at the back. I mean, learning. Look at my videos, go back and see what I'm doing wrong, analyze them, and look what I need to do right or improve. Gotta improve all things there. Since the first video, I see a lot of improvement, but all those improvements are not enough improvement for me. Yeah, and I mean, satisfy what you mean. Gotta get better. It's only a punching bag, you know. But anyway, it's 40 pounds back. Okay. Soy José Ramón Abinia Águila. Este es la cuarto video, grabación de cuarto video para ver mejoramiento, a ver de ponchando, golpeando la bolsa de 40 libras ahí. En mi primer video noté yo que parecía que estaba en cámara lenta tirando los golpes muy despacio. No, pues tengo que ver ya cuando vengo para acá, cuando noté en el video, porque cuando estaba ya no notaba. Llego al video y digo, no, o sea, como cámara lenta eso, que pues, está muy despacio, el vato como cámara lenta. De cualquier manera, primer video dije, no, pues tengo que mejorar la velocidad. Pues sí, en el segundo video, creo que mejoré algo de velocidad, pero el ponche no estaba satisfactorio. No estaba satisfactorio. Oh, para mí, el ponche no era suficientemente poderoso. Ok, en el segundo video, más velocidad, pero el ponche no estaba ahí. En el tercer video, noté que el ponche estaba ahí, pero el ponche que tiré iba muy despacio todavía. Necesito llevar más velocidad en el ponche de golpeo para mejorar. Tiene que ser uno más rápido. Ese está muy despacio. Era un ponche de un noche, pero tiene que ir más veloz. Con más power que el último, que en el tercer video. Tengo que mejorar eso. I mean, no está totalmente bien. Oh, voy a golpear la esa. Ya que caiga todo eso, ya mejoró. No que mejoró porque cae, a mí mejoró cuando quiero que pasen las cosas como yo quiero que se hagan. Cuando esté yo satisfactorio, como están saliendo las cosas, entonces como yo quiero, es cuando funciona. Mejor no pueden dar uno muy bravero tampoco. Órale, hay que analizarse a veces uno mismo cómo está la cosa, porque si no está canijo. La salud, esto es una energizer. La energizer es una bebida de electrolitos, le dicen electrolitos, de hecho en casa. Sabor a toronja, grapefruit flavor, homemade, electrolyte drink, carbohydrates, it's a carbohydrate drink made with, that heat up a little bit. Sal, what is sal, right? Chloride, chlorine. What else called sal?
Hold me sound, mejor me sound, excuse me. Table sound. Call it table sound, right? You can call it what? Chloride, chlorine, bleach, sound. Ammoniacos, ammoniacs, ammoniacos. Anyway, same word, I mean different meanings, I mean different words, I mean same meaning, you know. Oh, give me with sugar. Sugar, I mean carbohydrates plus sun, I mean table salt, we call it, right? Table salt, forget about it, sodium, sodium. What is sodium? Sodium and some carbohydrates, I mean sugar, table sugar is called, right? And some water, like was boiled, you know, the water, put some salt in it and boil it. Yeah, to make sure, I mean, battery is off, you know. It, I mean, supposed to put salt, I mean, water, put salt in the water and then boil it. So, I mean, make sure, I mean, I get no bacteria in it properly or any kind of microorganisms alive. I mean, salt and that boiling should kill them. I mean, so, yeah. That's what I'm gonna drink. And then I know, just squeeze a grapefruit. I think it was like pink grapefruit or red grapefruit. It's more like red grapefruit. Maybe it was pink. Yeah, whatever. Anyway, it was like grapefruit, you know? Good flavor. Como esto pasaba, hablé español en inglés, que hice una bebida hecha en casa de carbohidratos, electrolitos, carbohidratos son azúcares, con sodio, sodio es sal de mesa, mezclada con una toronja exprimida, agua. Bueno, pues agarré agua. Le eché agua en una bandeja. Bueno, compré agua ayer, pero no la herví toda. Ya después dije, más le quedé hierba. Agarré agua, le eché sal. Mata ciertas clases de bacterias, por supuesto. Sal o sodio, mata clorina. Tiene nombres, mata ciertas clases de bacterias. Y si hay microorganismos ahí, pues agarré el agua con la sal, con el sodio, le herví. Agua, sodio. Después le eché azúcar, un poco de azúcar, y le exprimí una toronja. Sí, herví agua, le eché sal para que mate bacteria, y le eché algo de azúcar para agarrar energía, es una energía, agua, para hidratarme, hidratación. Para no deshidratarse uno, para no morirse. Los azúcares o los carbohidratos es una forma de energético cuando se alimenta uno con carbohidratos. Otra cosa conocida como carbohidratos son azúcares o glucosa. Y la sal ayuda también a la sal, el sodio de casa, de mesa, creo que es sodio con sal yodatada. El de mesa es sodio. Con clorina o cloro, o bleach, o amoníacos. De cualquier manera, sal de mesa. Mezclado con azúcar de mesa. Agua. Hidratado. Hydrogen. How we call it? Se llama hidro. ¿Recuerda? Oxihidroy. A mi cosa que oxígeno. No puedo pronunciar ahorita, pero después la produce y tengo chance de leerla.
alcalín, una bebida alcalín, es una bebida alcalina, porque dice, es un alcalí drink. Y el higo, es like drinking Gatorade from the store, you know, what a difference. Just make a good measure, you know, everything under control. You buy Gatorade, I mean, well, keep it at home, you know. Why go buy, spend $3, $4 in one bottle of Gatorade when you can get a 20 cents gallon of water by Circle K. Well, it used to be Circle K, that's called differently, you know. 20 cents water, gallon, you get some sugar, how much cost of sugar, you know. I don't know, you know, you can buy some salt, you know, homemade salt, table salt, you know. About $1, and you can make a your own electrolyte drink. Simple. Ah, soy José Ramón Aviña. Como un suero. ¿Suero? Survival. Stay hydrated. Acuerda. Agua. Cierta medida de sal. Como media cucharadita de té, no, media cucharita, las chiquitas. Por litro, como 5 miligramos. No, mejor le dejo media cucharadita de las chiquitas de cucharas de, para el té. Media por cada litro, más o menos, de sal y por litro de hierve. Y el azúcar, de 4 a 6 cucharadas de azúcar. Una naranjita, whatever. Fruta o algo porque le dé sabor, porque no está canijo. Soy de Ramón Aviña. Recuerde que la energía del ser humano se necesitan carbohidratos y algo que haga clic, esos carbohidratos que le hace el sodio, que haga clic, que le enfuerce y lo mejore junto con agua mezclado y hace una bebida alcalí energética. Hasta la próxima. No, iba a poncharle ahí. Ya me había olvidado la cuarta. Que era muy despacio ese ponche, ¿verdad? El tercer video, ¿verdad? El tercer video. What's too slow, my punch, right? Cut power, but too slow. I mean, gotta be the faster, you know? The punching back. I almost forgot I had to punch that thing. Okay, so 18 a.m. Okay. You drink water and put a little salt on me. It's better to boil it before you drink it. I mean, to play more safer than safe, you know? Safer than safe. Play safer than safe. So, well, it's up to you, you know? That's the way I do it sometimes. To stay alive. Staying alive, like the song say. Staying alive. Staying alive, whatever. Don't let those microorganisms bite you, eat you. Scorpion game. Just kidding. You said that, you know. I can improve my punch. See, I can improve my punch. Can't keep faster, you know. Spit on my punch there to the back. Okay. Okay. Es el corto, la puerta del video. Hi, Taylor. Taylor? Taylor. I'm Ramon. I mean, this is for, I don't know if improve or not. I gotta see the video. It's so loud, you know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anyway, let's see what I did wrong with this. I gotta review this video, you know, to see, I mean, how was it? It looks so slow this time, you know. Not able to do it the way I wanted. But anyway, no, it's perfect. Just keep practicing. Some people say, practice makes perfection.